Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a explicar acerca del análisis que actualmente se maneja las criptomonedas y también algunos detalles que son importantes tomar en cuenta. Con respecto a lo que les estaba comentando, voy a subir videos enfocados en este tipo de temas para analizar el mercado cripto, el mercado de negocios virtuales y principalmente el potencial que tiene para mediano o largo plazo. En este momento lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a detectar los activos que vendría siendo Bitcoin y podemos ver la curva que maneja. Con respecto a la curva que maneja, vamos a hacer una imagen para poder... Ustedes lo están viendo de igual forma. Ustedes lo están viendo y en la imagen les comento, les manejo el mismo principio que sigo manejando, que es el de así, subida, ahí y bajada. Actualmente se encuentra, de hecho este es más pequeño, o sea, este es más pequeño. De hecho, el análisis de Bitcoin se encuentra de esta manera, de esta forma. Y en el anterior video les he comentado y les he dicho que esta forma o esta perspectiva es un momento de concentración. Un momento en el que tuvo subida e impacto. Y con lo que actualmente está mostrando el mercado, considero que va a ser caída. Y en las condiciones que se encuentra actual el mercado, a menos de que llegara una ballena institucional a inflar el precio hacia arriba y volver a generar un tipo de distribución de las cantidades de cripto, de activos que tienen para cambiarlas, así actualmente se proyecta la gráfica. Entonces, en este punto nos encontramos actualmente. Con las condiciones que nos está mostrando el mercado, es muy probable que venga para corregirse. Probablemente corregirse no hasta el punto de concentración. Tener un punto de apertura para seguir subiendo. Porque la tendencia de temas de criptomonedas puede ser un comportamiento normal en este momento. Pero yo lo veo todavía mucho, mucho más a la tendencia bajista. Probablemente la subida también se deba a lo del halving, el próximo halving que se tiene en menos de 50 días. Entonces esto puede ocasionar que el precio del activo se esté moviendo. Yo me voy muy pesimista en Bitcoin. Me gustaría que bajara más. Me gustaría que bajara para mí utilizar la concentración para irme apalancando cada vez más del capital. Entonces es lo que les comento con respecto a Bitcoin. El potencial que tiene la criptomoneda, inclusive estoy viendo en internet que marca que la palabra de Google Trends Bitcoin ha superado su máximo histórico. Entonces tenemos que ver y analizar si en realidad es verídica esa información o es algo que pues ahí está nomás, ¿no? Aquí también podemos ver otro tipo de detalles. Perdonen, creo que mi computadora está como que fallando. Y vamos a lo siguiente. Siempre lo he comentado y el potencial de la criptomoneda Bitcoin, principalmente de Bitcoin, considero que tiene un poder o un impacto más fuerte que paraísos fiscales. Una manera fiscalmente, una estructura fiscal que reemplaza muchos procesos y al mismo tiempo con la seguridad de tenerlo desde tu computadora de una manera digital. Se me hace una alternativa para poder darle la usabilidad en el caso de que la gente pudiera entender el potencial de lo que estamos hablando. Entonces, aquí, bueno, mientras carga esto, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Mientras carga, vamos a ver este tipo de detalles. También les recomiendo a las personas que están tomando la asesoría, capacitación, que se terminen de ver el libro de Mark Douglas, Trading en la Zona, el libro de Zen Trading, el que vean en internet en el canal de Hugh Chung, los 30 días con respecto a cómo operar en la bolsa de Nueva York. Es adquirir mucho conocimiento para que vayan adaptando un perfil
de inversionistas. Hay personas que son muy hábiles para hacerlo en cuestión de días, otras en semanas, meses, es dependiendo, ¿no? Y también que tengan los conceptos que son importantes con respecto a la mentalidad del apostador, la persona que interesa mucho la parte de inversión, pero a veces maneja una postura más de un apostador y un poco inmadura. Entonces, el típico, el que no arriesga no gana, pero tengan en cuenta que se tiene que controlar mucho la avaricia, mucho se tiene que controlar el cuánto te permites perder, la ganancia. No hay movimientos en los que te puedas ser millonario, no con uno solo, sino mejor ve por los intereses compuestos. A menos de que vieras o analizaras muy a detalle empresas emergentes que tuvieran gran impacto para crecer. Y con respecto a empresas emergentes, mientras carga esto me está quedando muy mal, no está funcionando como quiero que funcione, me estoy desesperando. Lo que pasa es que tengo varios equipos de cómputo que los estoy, ¿cómo se llama? Realizando pruebas. Entonces estoy realizando pruebas y pues todavía no están haciendo, ahorita lo estoy haciendo con la laptop que tengo. Y pues ahorita con los componentes que tengo los estoy empezando a trabajar. Entonces, como les comentaba, con respecto a negocios emergentes, va a haber proyectos y empresas que quieran apalancarse del tema de las criptomonedas para poder generar capitales. Eso hay muchas actualmente. Si te invitaron a una y que es la primera que conoces, ten cuidado, porque probablemente te quieres, es más importante que primero analices, porque no es la primera empresa que existe, ya ha habido muchas empresas. Y también como para que lo tengan en cuenta, o sea, como que lo tengan en cuenta que tienen ciclos las empresas, como en su momento eran empresas tipo pirámides, con estructuras piramidales, que se encargaban de percatar, de adquirir el capital de las personas más ingenuas, que no sabían controlar su avaricia, entonces dejaban maravillar con los proyectos y entraban y perdían capital. A ese tipo de personas les comento, les recomiendo que se capaciten, que estudien, que analicen ellos mismos sin depender de la opinión, el análisis de alguien más, porque no van a perder capital y no están preparados psicológicamente para poder saber perder capital. Esto es como algo parecido que marca el libro de Mark Douglas, Trading en la Zona, que las inversiones es como aquel niño que tiene un año y medio, y es muy curioso, quiere conocer y explorar el mundo y ve un perro. Entonces, en el momento de que ve el perro, se quiere acercar a él y quiere tocarlo. En ese caso, el perro está de mala, está enojado, entonces lo mordió. El perro lo mordió al niño y el niño se asustó y tuvo pánico, lloró y pues ocurrieron muchísimas cosas. Pero ese niño quedó con un trauma por el evento que ocurrió hace tiempo con respecto al perro. Entonces la situación es de que vuelve a conocer otro perro, pero el niño le tiene miedo, pánico por lo que ocurrió, por lo que él vivió hace ya la primera experiencia que tuvo con el perro, y en ese caso el perro era bien juguetón con él. Trataba de acercarse, jugar con él y lo acariciaba, trataba de tocar el perro al niño, pero el niño ya tenía un miedo, tenía un trauma por lo que ocurrió en la primera experiencia que tuvo. Él lo comenta que es muy parecido al tema de las inversiones. Probablemente cuando vas a iniciar puede que te ocurra algo y que te muerda. Es una mala inversión, una mala decisión, pero si sigues siendo constante, sigues aprendiendo, sigues analizando, cada vez la curva de aprendizaje va a ser menos dolorosa y cada vez vas a poder tener mayores resultados. Entonces, de hecho, eso es lo que les comento. Esto me quedó mal completamente, esta computadora. También vamos a ver si me permite, pero no creo, es que sí está muy, muy, está muy, muy rara la computadora. De hecho, estaba lenta, pero no a este nivel. Vamos a ver qué más podemos detectar actualmente con respecto a rankings. No, yo creo que ya vamos a terminar con el video de esta manera. Les pido disculpas por esto, pero ya cuando tenga el equipo que estoy acomodando, ya va a ser muchísimo mejor. También quiero recomendar este libro que me gustó bastante. El libro se llama Forbes, La Generación que Viene, y hay algunas partes que son muy importantes como para analizar. A mí me interesa mucho, me gusta, es más, quiero compartirlo en este momento con ustedes porque
no sé pronunciar bien, pero esta persona es una analista bancaria, predijo los problemas hipotecarios del descalabro financiero del 2008. En 2009 fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en la revista Times y una de las 50 mujeres para observar del Wall Street Journal. Esta persona dijo algo muy importante en ese libro que a mí me llamó mucho la atención y que les comparto para que ustedes lo vayan adquiriendo. A medida de que uno avanza en su carrera, gana más con... Otra vez, voy a pescar. A medida que uno avanza en su carrera, gana mucha confianza en su instinto. Esto es lógico con respecto al tema de las inversiones y trading. A medida de que uno avanza en su carrera, no se deja llevar por las malas experiencias, sino sigues avanzando, gana mucha confianza en su instinto. ¿En qué momento vas a saber entrar? ¿En qué momento vas a saber salir? ¿Apliques o no apliques análisis técnico? ¿Apliques o no apliques análisis tendencial? Un servidor maneja esta estructura. Para mí eso me hizo... Me llama Dacte, o sea, a interpretar todo por medio de la curva que maneja Kondratek, los ciclos económicos. Entonces, es lo que comenta la compañera Meredith, que mientras uno va generando más, avanzando en lo que le gusta, genera más confianza y su instinto se hace más agudo. Lo dijo de otras maneras, pero eso trataba de explicar. Vamos a ver. Por último, esperemos que sí nos permita trabajar lo de gainers and losers, ganadoras y perdedoras, para poder tratar de interpretar este tipo de oscilación. Una oscilación. Esto también lo relaciona mucho como las senoidales. Dependiendo de lo ancho de la onda, es el tiempo que tarda la tendencia. Eso también es como para tenerlo en cuenta. No me lo marcó, quería ver un activo que subiera muy rápido y que cayera muy rápido, para que vean que la onda es muy pequeña. Entonces, cuando son proyectos así, sistemas pump and dump, suben y bajan, se puede ganar dinero, sí, pero tienes que adaptarte a un sistema. Entonces, como Bitcoin, que ya tiene tiempo manejando esta ondulación, pues es fácil analizar y ver en qué ese momento se encuentra. Aquí podría subir si se inyecta otro capital de alguien desconocido, una ballena o algo, podría volver a subir y podría manejar este mismo ciclo. Si fuera a ocurrir un evento que se conocen las inversiones como un evento cigne negro, de que por X o Y razón ocurriera algo que las hiciera bajar, pues ya es como tener en cuenta si va a seguir, si cae esta gráfica, si sube o si baja, pero es dependiendo. Para subir necesita una ballena institucional que haga que el precio se eleve. Para bajar yo le he puesto más a que va a bajar, porque ya pasó por todo este ciclo. Aquí yo estuve haciendo pruebas, tanto en dinero en cripto y también con la plataforma Plus 500. Aquí yo traté, casi por lo general cuando veo la manera de entrar uso mucho Plus 500. Entonces aquí yo ya vendí activos. Entonces yo calculo que en cuestión de 2, 3, 4 días va a seguir bajando en rojo, y eso nos va a dar la apertura para volver a comprar activos por este método tendencial. Entonces no me dejó, una disculpa por eso. Espero que nos veamos en el próximo video y seguimos mandándoles más información. Saludos, bye. Se cuidan, nos vemos.